Con permiso. Escopeta, escopeta. Mira, mira, mira esto. ¡Qué movimientos de Misión Imposible, eh! Esos movimientos de Misión Imposible son la hostia, tío. ¡La hostia, tío! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior y ahora mismo me encuentro vagando por el territorio de John Seed, el último de los hermanos que nos quedan por explorar en Puaguas. Perdón, perdón, perdón. Perdóneme. Es que tienen secuestrado aquí un brother. Lo tengo que salvar, digo. Soy buen ciudadano. Aguas, aguas, eh. Aguas, aguas. Se me olvida que lo tengo movido a la configuración de esto. Se me olvida que tengo movida la configuración de esto. Híjole, se me acabó la munición. No, no, no. No, 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 no. Cabeza, cabeza, cabeza. Perfecto. Perfecto. Ok, usted relájese, señorita. Yo la voy a liberar. Gracias por salvarme. Relaje la raja, señorita. Relaje la raja. Rehén liberado. Perfecto. Uf, bueno. Bueno, es parte de estar recorriendo el territorio de John Seed. Les decía, es el último de los hermanitos brothers que nos toca aquí por derrotar. Aunque a la loca esta, que no sé si sea hija o hermana de Joseph Seed, a ella no la he matado, pero este tipo es por el que vamos ahorita. Ella no se ha aparecido para nada. Ya le di una vuelta completa al condado de este lado y ella no apareció, así que dije, bueno, si ella no sale, vamos a matar al fulano de acá y a lo mejor con eso logramos que ella salga. Tenemos varios territorios que explorar, pero yo creo que, miren, vamos a llegar con este fulano de acá. Y de camino vamos a ver qué montón de cosas nos vamos a ir encontrando en el camino. Yo estoy seguro de que un montón de situaciones van a aparecer en nuestro rumbo mientras vamos hacia allá. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? No sé, animales salvajes nuevos, personas salvajes nuevas, un montón de cosas raras, ¿no? ¡Toro, toro, 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 toro! ¿Murió? ¿Qué era eso? ¿Era un toro, no? ¿Qué está haciendo un toro en este...? ¿Si es un toro? Nah, no es un toro, es un buey. Dice, carne de animal atropellado. Pues sí, pero ¿qué animal es? No es como que haya quedado irreconocible el pobre. ¿Será como un ñu? ¿Un buey? Un, no sé, no se me ocurre ningún otro que parezca un toro. Pero veo un fulano, míralo, 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 míralo. Sabe que se lo cargó. Sabe que se lo cargó, ¿no? Lo sabe. Lo sabe. Ay, no, esto era un puma. No, sí, sí, puma. Sí, y no se ha muerto, ¿eh? Y no se ha muerto el muy puma. Ya, 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 por fin, sí, la piel del puma es cara. La tengo que conseguir, pero... A mí lo que me sorprende es que no se murió el otro fulano. O alguien me estaba disparando, no sé ni quién es. Aquí está, míralo. ¿No te moriste, infeliz? ¿En serio? ¿Cómo lo logras? Platícame, porque yo me he muerto atropellado. Cuéntame tu secreto. Bueno, como les decía, mientras vamos de camino a buscar qué objetivos tienen por estas tierras. Mira, mira. ¡Ay, no! Me llevé al equivocado. Perdón, corre, 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 corre. Corre, corre. Que nadie se entere que mira, el mono va más rápido que yo. El cadáver se va arrastrando más rápido de lo que yo puedo ir en el coche. Va, va, va. Cosas inesperadas, se los dije. Cosas muy inesperadas. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? No lo comprendo. Atropellé a la persona equivocada. Hubiera jurado que era malo. Ya hasta cuando lo vi de cerca con la gorra y todo. Pero ya había sido demasiado tarde. Mira otro. ¿Qué es eso, un lobo? ¿Qué es eso, un lobo? Creo que sí era un lobo. No, es... Es porque sigue vivo. ¿O seguía? No sé, no sé. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No te bajes el coche, mono! ¡No te bajes! Ok, viene alguien, viene alguien, viene alguien. Viene alguien, viene alguien. Necesitas... Ok, con esta. ¡Ande! ¿Listo? Mira, le dio sueño. Pobrecito. ¿Quién sabe cuántas horas extras llevaría trabajando el pobre que cayó rendido del sueño? Eso es explotación. Explotación, ¿dónde están los de derechos humanos cuando se les necesita? ¿Dónde? ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Fíjate por dónde vas, infeliz! Oh, lo alcanzo, ¿eh? Lo alcanzo y me lo voy a reventar. Lo alcanzo y me lo voy... Él tenía el alto, él se tenía que... No, de hecho era yo el que me tenía que haber frenado. La cinta se ha apoderado del pueblo. Tienes que rescatar a Mary y a Jerome y luego patearles el culo a los santitos. Páreme, voy rumbo... Salvar un camión de estos... No sé si lo tengo que destruir o qué. Exactamente. Ahí está, lo rompí. Digo, lo maté.
Sí me lo reventé, ¿no? ¡Sí, mira, qué bonito! Todo salió como lo tenía. Pero sigue acelerando esta cosa. ¡Frénate! ¡Frénate! ¿Ya? A ver, ahora tenemos que abrir esto. Y aquí adentro nos podemos encontrar un bonito... ¡Nah! Pensé que iba a haber un lanzacohetes. ¡No, no, 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 no! ¡No me vean, no me vean, no me vean, no me vean! Me voy de lejitos, ¿eh? Me voy de lejitos. Desde aquí me los reviento, chequen. Lo bueno es que traigo camioneta. Y eso significa que me puedo subir por acá, sacar mi rifle de francotirador, estar desde este ángulo y chequen esto. ¡Uno menos! ¡No le di! ¡Otro menos! Ya no da... ¡No! Me vio, alguien me vio. No sé quién era. Híjole, había unos fulanos allá a la derecha. Y yo ni los había visto. De cerquita. Ahí quédate, papacito. ¿Bien? ¿Murió? Sí. ¡Qué bueno! ¿Esto qué es? Creo que es un lugar que hay que conquistar. Si es así, pues ya es mío, ¿no? Creo que ya está. O al menos... ¡Mira la guitarra! ¿Cómo quedó? ¿Quién estaba tocando la guitarra? No sé, pero bueno, toma. Nunca más volverás a tocar esa guitarra. Nadie debe tener... este pobre fulano. Ok, era un fulano que estaba aquí como que cuidando la planta de energía. Llegaron estos tipos y le hicieron la vida de cuadritos. Pobre. What the... Pero qué tremendo osote, chequen eso. Ve nada más el tamaño de ese oso. Es más grande que los osos normales. ¿Piel de oso qué decía? No sé, pero ese no es un oso negro. Y tampoco es un oso... pardo, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Maté al civil! ¡Muere! Y ni siquiera se murió él. ¿Qué es lo peor de todo? El balazo se fue directo sobre el civil. Nota mental: no usar el rifle de francotirador cuando quieras salvar civiles. Sí, sí, sí. Buena nota mental. Guapa, 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 yey, yey. Guapa, yey, yey. Guapa, es un civil. ¿Murió? No me digas que moriste, brother. No, sí. Pobre tipo. De este lado tenemos que destruir uno de estos. Ahí voy, ahí voy. Con una bomba, ¿no? Yo creo que esto queda listo con una de estas. Y con eso debería bastar. ¡Perfecto! No más, vamos a hacer que salga esta rata de su agujero. Que hay un pueblo y está todo humeando. ¿Por qué está humeando el pueblo? En primer lugar, ubicación descubierta, False End. False, asegura False End. Tengo que asegurar esta ciudad, ¿ok? Es mi misión. Es la misión que tenemos ahorita. O sea, este pueblito se llama False End. Y mi trabajo, como buen ciudadano, es venir, sacar el rifle de francotirador, apuntarle en la cabeza a ese fulano y ¡pum! Y luego al otro, ¡pum! Y ese era importante. Personaje de la secta muerto. Ese mono era importante y peló. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay otro por ahí que me está viendo? Y si le doy a esa pipa, más fácil. ¡Claro! Todo fríamente calculado. ¿Hay alguien por ahí? ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, es el de la capucha, uno de Matrix. Uno salido de la Matrix y hay otro. Son dos, de hecho. Son dos. Míralo. ¡Dele! Le vi la cabecita, nada más. Y aquí está el de la Matrix. No, hay uno a mi izquierda. Al tiro, al tiro, al tiro. Hay uno por aquí. Y hay otro aquí. Este de aquí se muere. Ese de allá se muere. Se me acabó la munición. Ahora tenemos que cambiar a balas perforantes. No quería yo tener que recurrir a las perforantes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y viene una avioneta, que es lo peor de todo. ¿Voy a atravesar a este? Debería, ¿no? Debería poder atravesar esto. ¡Vamos! Buena, buena, buena. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vamos, aquí estoy a salvo. Aquí estoy a salvo. No salgas, Epsilon, no salgas. No salgas, ¿desbloqueado? No, no, no. Esto está bloqueado, bloqueadísimo. Si aquí encuentro munición de mi rifle, todo va a venir bien. Esto es alcohol, no me sirve de nada. Puedo fabricar unas de estas. Me pueden ser bastante útiles. Y unas molotov, ¿no? ¿Dónde están las molotov? Ahí están. Voy a llevar unas... Veo un láser, ¿ven ese láser? Significa que hay un francotirador por ahí. Hay un francotirador por ahí en algún sitio. Yo estoy adentro de la casa, no por ellos, sino por el... Alguien me ve. Alguien me está viendo ahí en la azotea de una... de una casa. Chéquenlo, chéquenlo. Por ahí. Por ahí, míralo. ¡Peló! Y ese era el francotirador. Justo ese era el francotirador. ¡Aguas! La avioneta pasó por aquí. Justo acababa de pasar la avioneta. ¡Uy!
¡Óyeme! Esto va a estar más complicado de lo que yo esperaba. Si pudiera tan solo darle a ese, al de la avioneta, para poder salir libre y feliz. Y feliz y libre. Pero no va a ser tan sencillo, ¿eh? Y menos porque desde aquí... ¡Oh! Es que se deja caer... Es que se deja caer torpedos. Es lo complicado de ese, los torpedos. Va, va, va. Mientras me cuide de él... No tenemos ningún problema. Quisiera abrir estas cajas fuertes, pero supongo que será después. Hay que llenar de agujeros ese avión. Usa una ametralladora. Voy. Es que no tengo ametralladora. ¿De dónde voy a sacar una? El avión sufre daños. El avión sufre daños, pero yo lo que me pregunto es, ¿de dónde? A ver, voy a sacarlo así. Vamos, muy cuidado, ¿eh? ¿Le di? ¿Le di aunque sea unos? Si tuviera una ametralladora pesada, esto sería mucho más fácil. Con el rifle. Si le logro dar con las balas perforantes del rifle, aunque sea uno o dos disparos, la hago, ¿eh? Sí, ¡oh, bien! Está claro que Dios ¡se cayó! ¡Se cayó el avión! ¡Full Send liberado! Les dije, esas balas perforantes son lo mejor que puede haber. Se compran en el mercado negro, pero vale la pena. Son carísimas, pero si pueden atravesar incluso hasta un avión, creo yo que valen muchísimo la pena. ¡Vamos! ¡Conquistamos un pueblo entero! Creo que es el lugar más grande que hemos conquistado, Falls End. Era todo un pueblo. ¿Ya vieron que en la montaña dice yes? No me había dado cuenta yo. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. O sea, ¿cómo? Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad, y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnucarte? En principio parecía una buena idea. Y luego le pone la Biblia encima. Trae. Gracias. Joder, eres tú. Perdón, no te había reconocido. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería sin ocultar una reserva? Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, agente. Te damos las gracias, pero... Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. ¿Qué me dices? Salud. Es lo que yo digo. Hasta el fondo. Mary te pondrá en situación. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Vale, gracias, curita. El pastor. Es el pastor de la iglesia de Falls End. Él salía en el intro, ¿se acuerdan? Lo estás haciendo de lujo, pero los edenistas no se quedarán parados, hurgándose la nariz. Si atacamos, ellos responderán con más fuerza. John va a enviar sus pájaros para localizarte por aire y sus convoyes para interceptarte por carretera. ¿Sus convoyes? No bajes la guardia. ¡Dijo sus convoyes, pobre! ¿Se dice sus convoyes? Sus convoys, ¿no? Sí. ¿Por qué decir sus convoyes? No que yo sepa, se dice sus convoys y ya, así, nomás, comerciar. Vamos, este es el vendedor de aquí de la tienda. Necesito recuperar mi munición del fusil. Necesito también comprar aquí en objetos. Está la bala de fusil, de fusil perforante. Tengo 5 de 15. Vamos a comprar 15 de 15.
Y creo que es todo, pero también creo que tengo puntos de habilidad que puedo asignar para poder llevar más munición de fusil. Aquí está. Llevas más munición para fusil y armas de calibre 50. Voy a adquirir este. Y este me permite venir con el tipo, comerciar y comprarle unas cuantas balas más de... ¡No, no es cierto! ¡Me mintieron! Bueno, de la perforante no puedo llevar, pero sí puedo llevar de la... De la normal. De estas tengo 15. Pues tampoco es como que pueda llevar muchas, ¿eh? Y ni siquiera llegamos a nuestro objetivo. Vean, mi objetivo era llegar aquí y nos atascamos en False End. Pero resulta ser que por aquí tenemos una misión principal que tenemos que hacer justo en ese edificio, en la iglesia, y creo que son misiones del sacerdote. Vamos a ir con el pastor y él me va a decir qué es lo que procede en este punto. Y al mismo tiempo comenzamos haciendo desastres en estas tierras, ¿no? Pero te diré que funciona. No sabes el placer que se siente al volver a False End. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. Y sinceramente, esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la Resistencia. Cuando puedas, ve al este y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días y me preocupa. No podemos permitirnos perder a ningún soldado. ¿En la granja de dónde? ¿En la granja de dónde? Ve a la granja de cerdos Woodson. Ah, ok. La granja de cerdos Woodson es donde tenemos que ir. Nada más déjenme ver si tiene algo de utilidad acá el padrecito. Y creo que no, así que vámonos. Aguas, ¿eh? Hay un retén justo ahí adelante. No me veas, no me veas. Me bajo y me agacho y no me ve. Bien, tenemos un retén aquí. Ese es el que toca la alarma. Si le logro dar en la cholla, nadie se entera. Y sí le di. Y sí le di justo donde quería. Lo peor de todo es que creo que me estoy gastando las perforantes. ¡Qué mal! ¿Por qué estoy gastando las perforantes y estos son fulanos cualquiera? No debería estarme gastando esa munición, pero pues bueno. Ya me gasté una, ¿qué se le va a hacer? Nada más eran esos dos. Y no, falta uno, falta uno. ¿Hay alguien más por aquí? Creo que es un loco, ¿eh? ¡Oh! Y es una persona importante. Ok, entonces este me lo van a valer bastante bien. Si le doy en la cabeza... Creo que está purificando a alguien, ¿vieron eso? Creo que le está haciendo una limpia a alguien que está ahí tirado. A ver, vamos a ver a quién salvamos. ¿Estás bien, amigo? Casi me cago en los pantalones. No te cagues. No te cagues, bro, no te cagues, ya te salvé. Levántese, sea valiente y váyase por allá. Bien, me siento conforme. Me acabo de robar la camioneta de los tipos esos que estaban en el retén. Y la camioneta trae una torreta de una ametralladora pesada. Si me llego a encontrar con avionetas y todo, porque según lo que me ha estado diciendo la gente, es que en este sitio hay puras avionetas. La Resistencia ha podido hacer acopio de más suministros. Pásate por la tienda cuando puedas. ¿La tienda de quién? ¡Espérate! ¡Jole! Salvaré a esa gente, sí, la tengo que salvar. ¡Ve el toro, ve el toro! Dime que lo alcanza, ¿eh? No, creo que el toro es demasiado lento. ¿No es un toro? ¿Qué será esa cosa? ¿Un buey o algo así? No sé, pero este yo lo quiero alcanzar porque lleva... Lleva rehenes. Tengo que salvarlo. Soy buena persona. Tengo que hacerlo. ¿Se murió? Se murió. ¡Bien! ¡Salvados! ¡Salvados! ¡Por fin los pude salvar a los dos! Desde que tengo mi rifle de francotirador solo he podido salvar a uno. El otro siempre se muere. Pero ahora he salvado... ¡No! ¡Era uno! Me están jugando chueco, ¿verdad? Viene otro, ¿eh? ¿Viene otro con rehenes? ¿Con rehenes? Creo que este no trae rehenes. Este no trae rehenes. Chihuahuas, ya me están... Si no trae rehenes, no vale la pena. Vámonos, vámonos. No busques peleas. Si no trae rehenes, no vale la pena estar gastando balas con ellos. Mejor me sigo derecho hacia mi misión. ¿Tú qué eres? ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? A este lo van a matar, ¿eh? A este lo quieren matar. A este lo quieren matar. Lo van a matar, de hecho. Si no hago algo al respecto. ¡Oh, qué puntería, mamá! ¡Qué puntería, mamá! ¡No! ¡Lo atropellan! ¡No, sí le di! ¡Sí le di al mono!
¡Estás salvado, amigo! No me den gracias. ¡Vive feliz! He visto mi vida pasar por delante. ¡Vive feliz tu vida mientras puedas! ¡Saquear! ¡Eso! ¿Vieron lo que hizo? Luego le quitó el arma al fulano este. ¿Saben una cosa que se me ha estado olvidando? Lo he estado olvidando todo este tiempo. Y es que tengo que llamar a Cheesecake Factory. Digo, a Cheeseburger. Lo asignamos acá. ¿Y a quién me llevo también? Este mono se ha defendido bastante bien, sobre todo por el lanzamisiles que lleva. Pero puede que este me sea útil. Pitches. El Pitches. A ver, vamos a probar a Pitches. Si lo matan, pues ya lo cambiamos por el otro. Pero por lo pronto nos llevamos a Pitches y a Cheeseburger. Y ellos van a ser mis guardaespaldas del día de hoy. Se me había olvidado sacarlos, no sé por qué. Como la última vez que los saqué los mataron, pues ya no los volví a poner. ¿Qué tenemos aquí? Veo un puerco, ¿eh? Veo un puerco. Sí, te hablo a ti, tú eres el puerco que estaba viendo. Eres el puerco que estaba viendo. No, veo este puerco, así que si la granja se llama Cerdos Woodson, pues debe ser aquí. Es un rancho, una granja de cerdos. Vamos a seguir la ruta. Debe estar infestada de fulanos, ¿eh? Aquí el pastor Jerome. Ten cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson. Los sectarios matarán a los rehenes si te ven. Tienes que atacar con sigilo. Es la única forma de mantenerlos con vida. Va, entonces qué bueno que me frené. Qué bueno que me frené justo a tiempo. Voy a sacar mis binoculares. Vamos a checar. Aquí hay uno con armadura. A ese le tenemos que dar con bala perforante, sí o sí. Bala perforante. Creo que solo hay dos fulanos. No veo más. No veo más que a ellos dos. Vamos a cambiar aquí a balas perforantes. Y con esto me los voy a reventar, ¿eh? Me voy a echar primero al de la armadura. Primero al de la armadura. Pero tenemos que dar la vuelta. Espero que no haya otro. Espero que solamente sean ellos dos. Y ya. Cabeza. Cabeza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es la magia de las balas perforantes! Ahora viene este. ¡Chin! ¡Ya valió! ¡Van a matar a los! ¡Van a matar a los! ¡No los maten! Ok. Ok, ok, ok. Aquí hay uno. No voy a permitir que lo maten, No voy a permitir que lo maten. No voy a permitir que lo maten. Va, llevo uno de tres. Liberarlos, liberarlos. Rehenes restantes 0 de 3, pero se acabó de liberar a uno, ¿cómo crees? Ay, creo que este lo mataron. Así fue la granja de cerdos. Creo que sí los mataron a todos porque al final sí me vieron. Y ya se echaron al puma. Ya se echaron a Pitches, ¿por qué? ¿Por qué aguanta tan poquito ese? Y cuando yo los trato de matar, aguantan un buen. ¿Muerto? Aquí hay otro, aquí hay otro. ¿A quién le estaban disparando? Creo que le estaban disparando a Cheeseburger, ¡Ah, no, este es amigo! ¡Perdóname, brother! ¡Perdóname! Me reventé. Me reventé al que acaba. Lo has vuelto a hacer, agente. Estos actos causan furor entre la resistencia. Esa gente ahora es más fuerte gracias a ti. Como la historia de David y Goliat. Les infundes valor. Sigue así. Bueno, no salvé a ninguno, pero ¿qué se le va a hacer? Salvé a uno, pero ya después lo maté. Entonces, no creo que sea yo muy bueno haciendo estas cosas. Dudo mucho que sea el mejor de los héroes, pero bueno, le eché ganas. Le eché muchísimas ganas. Escucho acá, quiero ver si encontramos algún coleccionable o algo bueno que me sea de utilidad. Ni munición ni nada, Ni munición ni nada. Qué triste fue esta historia. Solo salvé a uno y ese uno se me muere. Lo más triste que me haya pasado en la historia. Veo aquí a alguien que hay que matar, Aquí hay alguien que tenemos que matar. Y murió. Y veo el pie de alguien ahí. No, ya salió. ¡Aguas, Matrix! Híjole, no le di. Ahora sí, le di, claro. Tío puta, has cabreado a Jacob lo que no está escrito. Va a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Me va a soltar todo, ¿no? Te han marcado. Te han marcado, dice ahí. Es tiempo de cazar. ¿Aviones? No me digas que aviones. No me digas que avión. ¡Aguas! ¡Uy! ¡Oh! ¡Me están durmiendo! ¡Me están durmiendo! ¡Me tengo que largar de aquí!
Me tengo que... No. Ya me durmieron. ¡No! Ok. ¿Dónde estoy? Me da vueltas la cabeza. ¿Tú quién eres? No parece gran cosa. No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Sí, llévame. ¡Llévame! Tengo flojera. ¿Qué es esto? Solo así conoceremos la luz de Dios y cruzaremos su puerta hacia el Edén. Otro loco de estos. Este no. No está limpio. ¡Ay, hijo de su...! ¿Te burlas de la purificación? ¡Ándale! Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. ¡Otra vez este infeliz! Si tan solo tuviera un cuchillo o algo. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Sí. Te ha dado un don. No. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás o lo rechazarás. Yo veo brillitos, no sé por qué. Debe alcanzar la expiación. O la puerta del Edén se cerrará para ti, John. Sí, Joseph. Ándele, lo regañaron por andarme ahogando, ¿eh? No le metas conmigo. Confesarás todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. Te los voy a sacar. Órale. A ver si te mereces la expiación. Hola, pelón. Dijeron que me los iban a sacar. ¡Vamos! ¡Otro loco que me secuestra! ¿Y ahora dónde estoy? Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No, solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque. Es algo hermoso. ¡A putos santitos! ¡Ándale! ¡Oh, joder! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ahora qué sucedió? ¡Ah, señora! ¡Se le rompe el cuello! ¡Agárrese! ¡No! ¡No me ponga el trasero en la cara! ¡Auch! Es el pastor. Es el pastor, ¿no? ¡Ándele! Ni mostrarles ningún favor. Sígueme. No hemos pasado por tanto para perderte ahora. Gracias. Ya lo logramos, ¿no? Purificación.
Misión de la historia. ¿Ahora se trata de matar santitos? ¡Mira mi mero mole! ¡Mira nomás! Esta es mi especialidad, no se preocupen. No se preocupen, los francotiradores, yo me encargo de ellos. ¡Va uno! ¡Híjole, me quedé sin munición! ¡Espérenme, espérenme, dejé un recargo! ¡Recargo, recargo y pum! ¡Adiós! ¡Recargo, recargo y pum! ¡Y no le di! Se me escapó por nada el infeliz. Se me escapó por nada el infeliz. Yo voy y les doy en la pura cara, mira. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esto de dispararles justo en la cara es lo mejor del universo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Agachadito, agachadito, ¿eh? Agachadito. ¡Dale! Nadie revive a nadie, no en mi turno. Nadie revive a nadie, no en mi turno. Desde aquí los estoy campeando bien bonito. Digo, mi especialidad no es campear, pero cuando se necesita, ¿no? ¡Cae, cae, 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 mono! ¡Cáete, cáete! ¿Falta uno? Hay uno por ahí, ¿no? Habla con el pastor. Espérenme, déjenme recuperar mi munición y todos felices. Munición, munición, munición. Y dinero, ¿eh? Dineros. Dineros, dineros. Dineros, gracias. Ve todo lo que saqué de dinero nada más. Con esto sí que te sientes vivo. Pues no, de hecho no fue mucho. Más bien me lo están sumando a lo que yo estoy consiguiendo. Ok. Ok. A ver, aquí adentro deben tener dinero también. No, aquí no tienen nada. Nada de nada, munición, bien. La munición es lo que sí me gusta. Saquear, vamos. Un poquito más de dinero y listo. ¿Dónde está el cura? Aquí está. Ven aquí, tengo un plan. Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo. Menos mal que el Señor me guió por el buen camino. Te hemos recuperado, pero queda gente que necesita nuestra ayuda. La secta está trasladando al resto de presos más adelante. También tienen a Merle. Se acaba el tiempo. Coge lo que puedas y sálvalos. Qué poco ha faltado. Yo avisaré a nuestra gente. Los necesitamos para poder sacar esto adelante. ¡Júchale! ¡Júchale! Con coge lo que puedas te refieres a armas, ¿no? Digo, quiero pensar que te refieres a eso, ¿no? A ver, tenemos allá unos cuantos fulanos. Tal vez no estaría de más llevarme una camioneta. Pero, nada, yo, mi especialidad es irme a pata. La especialidad de Epsilon es irse a pata o volando, una de las dos. Volando o a pata, sacar el rifle de francotirador y descontarme a todos. Pero me acomodo más con la escopetita, así que con permiso. Con permiso. Escopeta, escopeta, mira, mira, mira esto. ¡Oh! ¡Qué movimientos de misión imposible, eh! Esos movimientos de misión imposible son la hostia, tío. ¡La hostia, tío! ¡Tío! ¿Pero cómo? ¿Cómo no nos vamos a zafar? ¡Oh! Alguien está bombardeando ahí. Alguien está bombardeando ahí. Libera a Merle. ¿Quién es Merle? ¿Es mi compañera? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Me cayó un mendigo torpedo en la cabeza o no sé cómo se llama eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esta vez me voy a proteger, ¿eh? No sé dónde piense caer el mendigo misil, pero si me meto a este lugar... No, olvídenlo. ¿Este lugar trae veneno o algo así? Va, va, va. ¿Me salvé? Me salvé. Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir las bengalas, creo. Creo... No, no me digas que me cae. No me digas que me cae. No me digas que... No, no me cayó. Bien. Yo voy a seguir las puras bengalas estas. Y de aquí por la tirolina, nos vamos de este lado. Bien, no me llegan. No me llegan, no me llegan, no me llegan. Libera a Merle, ¿quién es Merle? ¿Quién es Merle? ¿Es de ellos? ¿Es mi compañera? Ya ni sé. En primer lugar, no sé si Merle es nombre de mujer o de hombre. Mira un pelón. Mira un pelón. Y ya, peló. Ok, ¿tú eres Merle? Ah, no, es hombre. Aguas, aguas, aguas. Híjole, ya me están matando y todavía no llega. Una bengala. Ya me están matando y todavía no llega. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, ya, ya estoy recuperando mi vida. Estoy recuperando mi vida. La estoy recuperando. Espero que no sean helicópteros. Digo, que no sean helicópteros o avionetas, si no. Me voy a ver complicado esta situación, ¿eh? ¡Mira! ¡Un loco! Pelo. Usa el mortero. ¿Cuál mortero? ¿Cuál mortero? ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡No! ¡Ese no es el mortero! ¡Usa el mortero! ¡Ese no es el mortero! ¿Tú qué? ¿A dónde vas, mono? ¡Muérete! A ver, trato de usar el mortero, pero... ¡Ahí está! ¡Ya lo usé! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Ah! ¡Ya vi dónde! ¡Ya vi cómo se usa! ¡Ya vi cómo se usa! ¡No! ¡Vienen por mí! Creo que lo lancé muy hacia acá, ¿eh? No, no es cierto. Pensé que me iba a matar yo mismo, pero no. No, no, no. No funciona así. ¡Híjole! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Suéltalo! ¡Suelta el mortero! ¡Suéltalo! ¡Y lárgate de aquí! Necesito recuperar mi salud. Vamos, 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 vamos. Corre mientras recupera salud. Perfecto. Ahora sí. Cabeza. ¿Quién más? Viene otro. Viene otro loco. Viene otro loco. Un poquito loco. Un poquito loco. Un poquito. Bien. Cruce en la cabeza. ¿Cómo me gusta esto de darles en la cabeza? ¿Y viene alguien? Híjole. Este se me está acercando demasiado, ¿eh? Se me acerca demasiado. Este trae escopeta. Cuidado. Cuidado. Este es un loco. Este es un loco de bat. Híjole. Híjole. Bien. No me hizo nada, no me hizo nada, no me hizo nada. Viene otro loco del bat. ¿Muerto? ¿Muerto? Viene el helicóptero. ¿Ese es nuestro? Sí, es nuestro. Ya la libramos. Ya la libramos, creo. Creo. No estoy seguro. ¿Alguien quiere subir por aquí? ¿Muerto? ¿Y? ¡Detrás de mí! Ok. No me había dado cuenta de ese. ¿Muerto? Bien. Aquí hay otro. ¿Muerto? ¡Muerto, dije! Lo digo muerto, te tienes que morir, mono. Porque sí. Muerto. Muerto. Y... muerto. Vienen más, vienen demasiados. Son demasiados, necesito que estos monos me ayuden. Los del helicóptero, sobre todo, que no traen armas en el helicóptero. ¿Qué les pasa? Ahí va. Me reventé a dos de un solo disparo, ¿eh? A eso se le llama ahorrar munición. A eso es a lo que yo le llamo ahorrar munición. Vienen más por abajo, vienen más por abajo. Híjole. La tengo descargada. Espero que el mono este que está aquí... No, de hecho ya ni está. No me digas que ya te mataron, mono. No me digas que ya te mataron. De hecho, tengo que ir para allá. Yo, si no, ¿cómo me subo al helicóptero? Yo pensé que me iban a tumbar una escalera o algo por el estilo. Pero en él. Vámonos. Largo de aquí. ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Adiós, babosos! Ahí se quedan. ¿A dónde me llevan ahora? Quédate con Merle. Y hasta que llegue a la ubicación. ¿Va? Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos. Nos retienen contra nuestra voluntad, agente. Sé que estás buscando a tu compañera, pero False End es solo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda. Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros. Te lo prometo. Bueno, si me lo prometes, ok. ¿Realmente creen creo que nos están salvando? ¡Menuda mierda! ¿Encerrándonos en un agujero? ¡Salgados de aquí! ¡Esos putos cobardes me rodearon! ¡Dijeron que me estaban salvando! ¡Que confiara en el padre! ¿Quién cojones es el padre? Deberían haberme pegado un tiro. Antes estaba cabreado. Tiene el cabello como yo. ¡Estoy furioso! Tiene el cabello como yo este mono, miren, el mismo corte de rebelde. Aterrizamos y estamos listos, ¿no? ¡Yeah! ¡Yeah, baby! ¿Ahora qué? Misión completada, la purificación. ¡Completadísimo! ¡Celebren, monos! Destruye la camioneta de John. ¿Qué están? ¿Qué? Me aparecieron varias misiones ahí. Destruir la camioneta de John y no sé qué tanto. Ok, misiones nuevas. Y el helicóptero, si no les importa, me lo voy a llevar para trasladarme a mi siguiente objetivo. Pero yo por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like para que salgan más episodios de Far Cry 5. Les quiero decir que yo pensaba hacer directo de Far Cry, pero hice el día de ayer directo de God of War. Y no sé por qué YouTube me lo marcó como que era inapropiado y como que era ofensivo para el público y me lo bloqueó. Entonces, sé lo que ha pasado. Ya no me dieron ganas de hacer directo de Far Cry. Buen trabajo al liberar a esa gente de la purificación de John. Ahora estará Ketrina, pero por mí puede irse a tomar por culo. Sigue así de bien. Va. Nos vemos. Nos vemos, cuídese, señor. ¡Mira! ¡Extraterrestres! Bueno, como sea, eso era lo que yo les quería decir. Síganme en las redes sociales, dejen su like y su comentario para que salgan más capítulos de Far Cry. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué pasa si aterrizo ahí con los extraterrestres? ¿Me secuestrarán? No me secuestren, por favor. Aquí estoy.
Excelente. Hola. Hola. No, pues no hay nada. ¿Qué estafa? Yo siempre supe que los extraterrestres no existían, caray. Siempre lo supe. Ahí hay una vaca bien loca. Esto lo tenemos que hacer en el siguiente capítulo.